saludar a toda la audiencia de UFROvisión. Bueno, estábamos, no sé si pudo captar parte de lo que fue el despacho del periodista Cristian Cárez en términos de el uso que están haciendo algunos automovilistas de la ciclovía, ¿no? Meter el auto a la ciclovía para evitar el taco que se produce no solo en esa arteria, sino en varias en Temuco, pero particularmente en la ruta Labranza-Temuco. Esta oficina, se lo planteo esto, digamos, como una entremesa antes de comenzar la conversación. ¿Cuál es el objetivo de una oficina de seguridad comunitaria en Labranza, director? Este es un plan de seguridad ciudadana integral que está impulsando el municipio de Temuco a través del alcalde Roberto Neira y de los concejales. Esto partió a fines del año pasado. Este año ya tenemos los recursos. Comenzamos con un piloto en Labranza, en una oficina, y vamos a continuar en Fundo El Carmen y Barrio Norte. Se trata de tres aspectos. Uno, desconcentrar la labor de seguridad ciudadana. Una de las discusiones permanentes que había en las localidades como Labranza, Fundo El Carmen y el Barrio Norte es la escasa presencia de seguridad, particularmente de la preventiva que hace el municipio. Y con esto logramos desconcentrar nuestra oficina y tener vida propia en la localidad de Labranza. Dos, vamos a trabajar con profesionales en lo que es la prevención, que es lo que la ley 20.965 faculta a los municipios. Nosotros no hacemos control, no hacemos persecución, pero sí hacemos prevención social, situacional, comunitaria. Y tres, esto va acompañado de una oficina, de una persona que va a estar permanentemente, un colega que va a estar atendiendo, pero además va acompañado de un vehículo que va a estar focalizado para el patrullaje preventivo solamente para la localidad de Labranza, en exclusivo para la localidad de Labranza. Este es un modelo, técnicamente, un modelo de proximidad de seguridad ciudadana, y la idea es replicarlo posteriormente en Fundo El Carmen. Esperábamos agosto, septiembre, ya estarlo replicando en Fundo El Carmen, y con el aporte de la Cámara Chilena de la Construcción, ahí estamos generando un vínculo con la empresa privada, y además en el Barrio Norte, en todo lo que es como pensando camino hacia Cajón, tanto por Barros Arana, camino antiguo hacia Cajón, como por el sector de las Mariposas. Es decir, y otro punto muy importante, Patricio, que por primera vez en Temuco hubo una decisión hace varios años atrás, a partir del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de entregarle decenas de cámaras, si no cientos de cámaras, a los vecinos. Nosotros le dimos una vuelta de tuerca con la experiencia y mirando otros proyectos en otras partes del mundo incluso, y lo que creemos es que hay que darle un valor agregado y ver cómo el municipio en estas oficinas en Labranza, posteriormente en Fundo El Carmen y en el Barrio Norte, puede integrar algunas de las cámaras vecinales para ser vistas por nosotros. Eso es parte de este trabajo de las oficinas de seguridad comunitaria. Óscar, esta era una sentida necesidad por parte de la comunidad labrancina, de sus vecinos, habían denunciado en muchas ocasiones. Nosotros fuimos testigos, de alguna manera pusimos también la voz de las vecinas y vecinos de Labranza que se quejaban por la seguridad, digamos, del sector. En este sentido, obedece efectivamente y responde, más que obedece, responde a la necesidad que plantean los vecinos tener una oficina con una persona, dada además la alta densidad poblacional que presenta hoy día, por un lado la densidad poblacional que presenta Labranza, pero por otro lado los altos índices de delincuencia que se presentan en esa comunidad. Entonces, es suficiente efectivamente tener una persona en un horario además determinado, o eventualmente podemos convertir esta oficina en un saludo a la bandera, ¿no? Claro, pero más que un saludo, yo lo veo desde el punto de vista positivo. Esto es un inicio. Hoy día se inicia un trabajo en Temuco con esta lógica o estos modelos de proximidad de seguridad ciudadana integral. Como señaló el alcalde, no es una persona. Acá va a haber una persona que va a atender la oficina, van a haber dos turnos de patrullaje preventivo en un vehículo, va a haber un equipo de personas trabajando en Labranza, y la idea es que a partir del próximo año esto lo podemos aumentar. Ahora, desde la práctica de la seguridad ciudadana, ¿cuál es el horario donde trabaja la seguridad ciudadana? Fundamentalmente entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. Los fenómenos que se dan en la madrugada tienen que ver más con la seguridad pública, y la seguridad pública en Chile la abordan instituciones como la Fiscalía en persecución, la cárcel es parte de las instituciones del orden público, y Carabineros, las policías.
son las que trabajan más durante la madrugada, que son fenómenos clásicos de seguridad pública. Los fenómenos de la seguridad ciudadana son fenómenos que tienden, no siempre, pero tienden a desarrollarse durante el transcurso de la jornada entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche, y ese es el horario donde nosotros queremos avanzar tanto en Labranza, después en Fundo del Carmen y después en el Barrio Norte. Estamos hablando, Patricio, de no menos de 120.000 personas que van a ser atendidas por estas tres unidades desconcentradas. Esta es una innovación, un piloto a nivel nacional, y además de eso vamos a incorporar una oficina móvil de seguridad que va a estar vinculada a todos estos sectores, donde estos sectores más cercanos al centro, sector poniente, amanecer, etcétera, y también se van a integrar cámaras. Es decir, este es un trabajo integral, no es la oficina. Si la oficina al final es una infraestructura, lo que va acompañado es un vehículo de patrullaje exclusivo focalizado, en este caso para Labranza, cámaras que hoy día estaban en manos de los vecinos, algunas de ellas van a ser vistas por nuestros profesionales, y un trabajo permanente, de un mejor contacto, en definitiva, con los vecinos. En lo concreto, director, y para los efectos también de entregarle claridad, certeza, de alguna manera, a la población de Labranza, ¿qué definimos por acción preventiva de parte de estos funcionarios municipales que van a estar trabajando en la seguridad de Labranza? Patrullaje preventivo, lo primero, depende de las prevenciones. Una es hay prevención primaria, secundaria, terciaria, hay prevención comunitaria, prevención psicológica. Uy, se nos cortó el audio. Oscar. Sí, sí, hay alguien justamente llamando, así que vamos a bajar el audio. ¿Ahí sí? Sí, perfecto, fuerte y claro. Actividad en terreno. Pero mire, sí. Lo liberamos en dos minutos, director. Los que sí, si tenemos actividades en Fundo del Carmen y también otras actividades. Pero, mire, lo que conocen los vecinos como prevención, como los patrullajes, para darle un ejemplo. Okay. Lo conversábamos alguna vez también aquí en su canal. El patrullaje es parte de la prevención situacional. El patrullaje preventivo, que es el que hace las municipalidades en Chile por ley. Un patrullaje preventivo, esa es prevención situacional. Las cámaras, por ejemplo, prevención situacional. Las alarmas comunitarias o el trabajo, prevención situacional y prevención comunitario. El apoyo de abogados, por ejemplo, a partir de este año, la Municipalidad de Temuco va a incorporar en sus servicios a la comunidad una oficina de protección ciudadana. ¿Qué se trata de eso? Vamos a tener, tenemos, ya están en apresto, ya comenzaron a trabajar hace un par de semanas, se inaugura en abril un servicio donde vamos a tener mediación comunitaria. ¿Para qué sirve la mediación comunitaria? A través de un abogado, un asistente social, psicólogo, abogado, para interrumpir la escalabilidad de las violencias. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Y ustedes lo ven al ver las noticias en su canal o en otros canales, que en Chile hay una marcada espiral de violencia, y lo que tienen que hacer las instituciones nacionales, regionales, locales, comunidad, interrumpir la escalabilidad de las violencias. Para eso acercamos los servicios a través de estas oficinas de seguridad. Trabajamos en prevención y mejoramos la colaboración con la comunidad, con Carabineros. ¿Qué le hemos agregado en Temuco, que son innovaciones? Un trabajo con los privados. Por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción nos va a financiar parte de la acción que vamos a desarrollar en Fundo del Carmen. El gobierno regional, por el apoyo del gobernador regional, vamos a desarrollar un piloto en el Barrio Norte. En Temuco estamos innovando y estamos trabajando sistemáticamente en seguridad ciudadana integral y de forma seria. Director, lo tengo que liberar porque el compromiso era hasta antes de las 6:30, ya lo dijo, tiene una saca de terreno a Fundo del Carmen, es importante que los vecinos tengan contacto con ustedes más en estos temas. Pero no quiero despedir esta conversación preguntándole, director, ¿qué hacemos con esto que nos mostraba Cristian Cárez, el periodista nuestro al principio, antes del Zoom? ¿Qué hacemos con los automovilistas que están usando la ciclovía para poder llegar hasta Temuco, con el riesgo además que eso significa? Sí, lo primero es decir que es una conducta inapropiada, que hay una responsabilidad de vecinos y vecinas de Temuco irresponsable. No hay un más o menos. Esta es una conducta irresponsable y que se repite sistemáticamente en Temuco. Hay un bajo respeto al ciclista. Exacto. Yo camino, yo no tengo vehículo, a diferencia, no tengo vehículo como otras personas, yo camino y tampoco, digamos, mire, se llama esto
no lo ve necesariamente seguridad, lo ve tránsito, pero es la movilidad, los modos en cuales nos movemos en la ciudad, y los que somos de Temuco sabemos que hay poco respeto por el peatón y poco respeto por el ciclista. Atreverse a pasar un paso de cebra en el centro de Temuco a veces requiere harto coraje, porque la gente no respeta los sedes del paso, no respeta los pares, no respeta los semáforos y no respeta tampoco la señalética del tránsito. Entonces, ahí los colegas de tránsito, nosotros le colaboramos a tránsito, a la dirección de tránsito de la municipalidad, y hace pocos días causó algo de polémica, pero por ejemplo fuimos a hacer una fiscalización conjunta, carabineros, tránsito, seguridad ciudadana, a los bandejones de Balmaceda, donde en 35 minutos sacamos 29 multas de tránsito por estacionamiento sobre los bandejones de Balmaceda. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en Temuco, el estacionamiento sobre la vereda, es decir, con el COVID mucha gente abusó del estacionamiento sobre la vereda. Las veredas no están hechas para estacionar los vehículos y además interrumpe el paso a los peatones, adultos mayores, niños. ¿Cuántas multas sacamos al día? Nosotros como Seguridad Ciudadana en el centro de Temuco, sobre 30 multas diarias. Tránsito, otro tanto. Carabineros, otro tanto. Y la Seremi de Transporte, otro tanto. Uno no debería llegar a tener que hacer estas acciones correctivas. La población debería ser consciente de no cometer estas faltas o infracciones, como es estacionar en las veredas, como es estacionar en la ciclovía o transitar en una senda peatonal o en una bicisenda de bicicleta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a fiscalizar. Perfecto. Además, hace algún tiempo se colocaron unas barreras en el sector que las sacaron, después se colocaron unas piezas metálicas para que no se subieran. Entonces va a haber que hacer medidas de ese tipo y además de una fiscalización. Es lamentable, debería haber una conducta vial que respete al ciclista y al peatón, pero cuando no se logra hay que tomar acciones y en este caso el alcalde le solicitó a la dirección de tránsito y a nosotros poder tomar medidas de índole correctiva y generar las fiscalizaciones correspondientes. Tiene uno la sensación, director, que en materia de tránsito, no quiero decir, en materia de cómo conducir un vehículo, de pronto Temuco, al menos que es donde vivimos, se transforma en el Far West, en un pueblo sin ley, así es que adelante con esas acciones correctivas, porque parece que hay algunos conductores que definitivamente no quieren entender que vivimos en sociedad y hay normas que respetar. Sí, usted tiene toda la razón. Hay ordenanza, hay reglamento, hay leyes al respecto. Y también debiese haber sentido común en esto. Nos hemos encontrado con vehículos transitando en la ciclovía, que es una cuestión que raya en lo criminal. Eso puede generar siniestro. Eso no son accidentes, esos son siniestros. No es por accidente. Hay alguien que de forma pensada, claro, premeditada, genera un paso por un lugar donde hay personas que van en vehículos menores, como son las bicicletas o los ciclos que se llaman ahora. Lo mismo en este sector de Labranza, más allá que esté lejos. Sí, efectivamente puede ser lejos, pero se debe respetar en cualquier parte de cualquier comuna. Y en el caso de Temuco, la dirección de tránsito, los colegas de la dirección de tránsito, nosotros en la dirección de seguridad, incluso la dirección de renta y patente en otros casos, estamos generando fiscalizaciones y ha sido evidente en este último mes. Nos gustaría hacer menos fiscalizaciones, pero lamentablemente hay que hacer estas acciones para que la gente corrija las conductas. Óscar Carrasco, director de Seguridad Municipal de Temuco, le agradezco esta conversación. Éxito en su gestión ahí en Fundo del Carmen. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Igualmente y saludos ahora en la tarde. Chao, chao.